Buenos días, mi Charito. Buenos días. Buenos días, mi Charito. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Ángela, buenos días. ¿Qué frío hace? Colocando todos. Mira, estas son las hojas que le pidió. ¿Cómo? Ajá, sí. Claro que sí. Viendo el cuarto grado. Buenos días. Buenos días, Byron, buenos días. Porque yo bailo es en presente y también puede ser el bailo que es en pasado. Claro, pero acá dice él bailó, no, sino dice bailo. Él bailó no podría ser. Yo bailo, ¿verdad? Y ese yo bailo es en presente, ¿ya? Entonces, ahí donde dice el uno, ponemos presente, rapidito. Pero mire, yo dije presente. Pero yo no te pregunté a ti, señor. Yo no le pregunté a usted. Después, como no me respondían, le pregunté a Emma. Después te voy a preguntar otra, ¿ya? Vamos, a ver. Juega, Alonso. Juega. ¿Cómo lo podemos conjugar? Yo juega. No, Él juega. él juega. Él Él juega. juega. Entonces, él juega. ¿Qué Siempre sí. sería? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Presente. Muy bien, presente. Estaba. Valeria, ¿qué pasó? Tarde. Estaba. A ver, Andrés Zelaya. Estaba. Presente, presente, presente. Él estaba. A ver, Katie. Yo estaba presente, el mi pasado. pasado, pasado. Ajá, los estoy descubriendo. Eso es conjugación de verbos y eso mismo estamos haciendo en cuarto grado, chicos. Pasado, presente, futuro. Él estaba caminando, él estaba corriendo, yo estaba bailando, es pasado. Voy. A ver, Astrid, voy. Presente, muy bien, yo voy. Iré, David Ríos, iré. Futuro. Futuro, muy bien, David. Yo iré. Futuro, están colocando, ¿no? Daniel Melo, Danielito, Daniel, Daniel, Sí, mis, Daniel, puedes ir escribiéndolos en tu cuaderno para que no te atrases, porque solamente es el verbo y poner yo o poner pasado, presente o futuro, nada más. ¿Ya? A ver, pegará, Marcela, pegará. Él pegará su hoja. A ver. futuro. Futuro, pegará, pon Daniel, pegará, pon entre paréntesis, futuro. Inventan, Ángela Navarro, inventan. Presente. Presente. Inventan presente. A ver, este niño llegó tarde también. Renzo. Poniéndole tardanza. Renzo Ibrahim. Tardanza. Muy bien. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí?
Sí. Corregían. Corregían. A ver, Yasmín. Pasado. Pasado. Ellos corregían a su hijo. Busco, Valeria Montesinos. Busco. Presente. Presente, muy bien. Así me gusta cuando responde. ¿Presente? No, presente. A ver, Matías, Matías. Ya. A ver. Saldrá. Aranza, saldrá. Futuro. Futuro. ¿Ven que es fácil? Vamos, chicos, rapidito, ¿ah? Saldrá, futuro. Cantaremos, Byron. Cantaremos. Futuro. Futuro. Futuro, muy bien. Nosotros cantaremos. Uh-huh. Ganarán. A ver, Alessandra. Ganarán. Futuro. 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 Muy bien, Alessandra. Ellos ganarán la lotería. Oh, ellos ganarán el concurso. Muy bien. Futuro, Byron. Muy bien. Ganarán. Gano. Gano, Daniel Melo. Yo gano. ¿Qué será? ¿Pasado, presente, futuro, Daniel? Presente. Presente, muy bien, Daniel. Yo gano, presente. Ganó, Emma. Ganó. Pasado. Pasado, no me preguntes, no me digas pasado, no, pasado. Así con seguridad, mi amor. Pasado, muy bien. Escuchen, chicos, miren estas tres palabras, ganar, gano y ganó. Solamente la tilde hace la diferencia y solamente esa tilde hace semejante diferencia para poder escribir correctamente. Hay niños hasta ahorita que están escribiendo con horrores, porque no son errores, son horrores ortográficos. Se comen, yo no sé dónde, por dónde van a engordar tanto, se comen las tildes, las H's, las Y, las B las cambian por la V. ¡Uy! ¡Horrores! ¡Horrores! ¿Eso no pasaría en primer grado? No, señores. Desde primer grado ustedes tendrían ya que ir mejorando y ahora con mucho más razón. ¿Ya? Entonces, dense cuenta en estas dos palabritas, gano y ganó. Perdón. Hay bastante, solamente por la tilde, ya hay diferencia, ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado cuando ustedes escriban. Revisen bien para que no cometamos errores. ¿Sí? Exigiréis. Exigiréis. Ellos, no. Vosotros exigiréis. A ver, Katie. Futuro. Futuro. Muy bien. Vosotros exigiréis que se trabaje bien. Es un futuro. Muy bien, exigiréis. Mirarán. Mirarán. Renzo Cárdenas. No te escuché. No te escuché. Futuro. Futuro. Muy bien, futuro. Ellos mirarán, ellos mirarán la película, ¿verdad? Renzo, ¿tú tienes la hoja? ¿Por si acaso? No, pero lo tengo en... Ya, escúchame, Renzo. Daniel Melo tampoco tiene la hoja, pero lo que está haciendo es, escribe el verbo y pone entre paréntesis si es futuro, pasado, presente. ¿Ya? Así sí, puedes ir avanzando para sí. Que no te retrases. Dime. Perdón por interrumpirle, pero presente, ¿en qué está? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Qué cosa? ¿En cuál? ¿Dónde? ¿Qué palabra? Está ahí? En P se escribe P. Presente, escribes P o puedes poner presente. Pasado, pones pa o pasado. Futuro, F. ¿Está bien?
Estuvo. F. Él estuvo. Marcela. Pasado. Pasado. Estuvo. Pon entre paréntesis, pasado. Él estuvo cansado. Él estuvo preocupado, ¿verdad? Ella estuvo exhausta. Estuvo. Eres. Eres, Matías. ¿Qué era? Matías, eres. Presente. Presente. Muy bien, Matías. Tú eres, ¿verdad? Tú eres inteligente. Tú eres cumplido. Tú eres responsable. Muy bien. Es, Katie. Presente. Claro que sí. Es presente. Vamos rápido, ¿ah? Están escribiendo, ¿verdad? Están escribiendo, ¿cierto? Sí, no se demoren, no se demoren. Amo. Amo. A ver, Valeria. Ya, la siguiente, mi amor, a la siguiente. Dale. Sí, se adelantó. Amo, y es... pasado. No. ¿Amo? Presente, presente. Presente. Yo sí, amo. Y es... Es, ya dijimos, lo dijo Katie. No. Presente. Es presente. Amo, presente. ¿Querréis? Vos, a ver, a ver, André, André. André. Presente. ¿Queréis? A ver, Katie. Pasó, 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 pasó. Futuro. Futuro, señor, futuro. ¿Qué pasó, André? Emoción misma, emociona mucho. Sí, ya me di cuenta que te emocionaste. Ya, Yasmín, listo. Escribíamos. Escribíamos. Pasado. Pasado, muy bien. Están escribiendo todos, ¿no? Concedimos. Concedimos, Byron. Un momento. Un momento. Pasado. Pasado, muy bien. Concedimos, pasado. Excelente. ¿Están escribiéndolo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Qué lo escribimos? ¿Ah? ¿Escribimos? Escribíamos, pasado. Concedimos, pasado también, ¿verdad? Diseñábamos. A ver, Alonso. Pasado. Pasado. Diseñábamos. Nosotros diseñábamos. Miras. A ver, Alessandra. Miras. Tú miras. Presente. Presente. Muy bien, Alessandra. Levantáis. Emma, vosotros levantáis. Futuro. A ver, ¿sí? Futuro. Futuro. A ver. No voy a entrar rápido. Ya, ya. Katie. Presente. Presente. Vosotros levantáis. Vosotros levantaréis. Levantamos. Es futuro. Levantasteis, pasado. Levantáis, es presente. No es no es una excusa, pero Emma, uno. Tiene tres idiomas metidos ahí. Ella, como... ¿Tú eres de Francia, no, Emma? Emma, ¿tú eres de Francia? Ya. Como que es de Francia, sabe francés. Y también sabe inglés. Y encima tiene que saber el castellano. Entonces hay como que una mezclita ahí, ¿no? Por eso es que por momento, yo le entiendo eso. Hasta que vaya asimilando bien, se le hace un poquito complicado. Para nosotros no, señores. Ustedes ya deben hacer pastita, mantequillita, ¿ya? No se pueden equivocar. Y aún así se equivocan, qué vergüenza. Español, España, el español, España me confunde. Castellano es de Castilla.
¿Ah? Pues, ya, continuamos. Maullan, maullan. A ver, Valeria. Presente. Presente. ¿Cómo sería en pasado, Valeria? Ah, te agarré, te agarré, te agarré. A ver, dime, ¿cómo sería en pasado? Vamos, piensa, cabecita, piensa. Vamos. Los gatos maullaron, maullaban o maullaron. Muy bien. ¿Y cómo sería en futuro, Valeria? ¿Los gatos? Maullarán. Maullarán o maullarían, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que quiero, que seas ágil en eso. Muy bien. Gritarán. A ver, Yasmín. Futuro. Futuro. Muy bien, futuro. Permaneceremos, Ángela. Presente. Permanecemos es presente. Permaneceremos. Futuro. A ver, futuro. Katie. Permaneceremos. Futuro. Pienso, Byron. Presente. Presente. Muy bien, pienso, yo pienso. A ver, ahora esto está súper fácil, ¿ah? Del 1 al 20, ustedes tienen que poner el infinitivo. Y el infinitivo yo ya les expliqué que son todos los verbos que terminan en ar, er, ir, ¿verdad? Por ejemplo, desayunamos. El infinitivo, Emita, ¿cuál será? Desayunar. Por favor, Emma, ¿quién más se llama Emma? A ver, desayunamos. El infinitivo, Emma. Desayunar. Desayunar. Muy bien. Así, de esa manera, cuento hasta 5, un minuto de plazo para que empiecen. Escriban a la 1, a las 2 y a las 3. Hay otra manera también de sacar desde la... ¿Ya lo hiciste, Emma? ¿Todos? ¿Todos? ¡Oh, wow! Ya, muy bien, ahí nomás. Quietecita. Quietecita, quietecita. Mientras ustedes están allí, yo sigo viendo algunas cositas. Pues tengo cualquier cantidad de hojas. Hojas impresas. ¿Listo? ¿Terminaron? A supe, Valeria. ¿Qué? Valeria dice que ya terminó todo. Oh, muy bien, Valeria, muy bien. Me gusta mucho cuando están trabajando, muy bien. A ver. Parece que no ve el chat. Todo el ok. Ay. Sí, lo nota, Miss. Miss, una ya. Pregunta. Sí, dime, Marcela. ¿Qué significa Romía? ¿Ah? ¿Romía? ¿Dónde está? La 19. Es Rumia. Rumia, rumiar. Rumiar. Las vacas están rumiando porque siempre están así. Por eso cuando comen chicle todo el tiempo yo digo, esto parecen rumiantes. Miss, le tengo que decir algo. Ya casi termino, pero se me complican las dos, la 15 y la 16. Se me complica. Por dos. Claro, porque son verbos. En la 15. Son verbos imperfectos, no son perfectos. O sea, varían su raíz. Por eso. A ver, listo. Ya.
Quiero escuchar a Aranza. ¿Dónde está Aranza? Aranza, dame el infinitivo de los tres primeros. Desayunar, descansar, riegar. Riegan, riegan. ¿Cuál sería? ¿Ah? Riegar. No. Yo riego, tú riegas, es un verbo. A ver, ¿cuál será el infinitivo de... Ellos riegan. Regan. A ver. Regan. No. Regar. No tienen que estar... Yasmín, a ver tú, hija. Espérame, yo estoy levantando. Regar. Regar. Ah, ya. Discúlpame, David. No te había visto. Ahora te voy a mirar, ¿ya? Regar. Muy bien. Listo. Ya, David, dame los tres siguientes verbos. Infinitivos, rápido. Porque nos estamos terminando de tiempo. Se está terminando el tiempo. David, olían, subimos, viven. Rápido, David. Rápido, David. Bueno, no quiere... Yo mismo. David, lo siento mucho. Los tres primeros... ¡Yo! ¡Marcela! ¡No me da oportunidad! Marcela. ¡Mis, yo! Marcela. Oler, subir, vivir. Vivir. Muy bien. Oler, subir, vivir. Los otros tres. Escribirá, saltan, protestáis. Katie. Escribir, saltar, protestar. Muy bien. Todos están en AR, ¿no? Todos terminaron en AR. Muy bien. A ver... Emma, los tres siguientes, del 10 al 12. Del 10 al 12. Venir, estallar y ladrar. Venir, no, del 10. Volvieron. ¿Cuál será el verbo? El infinitivo. Volver, volver. Por favor, ¿tú te llamas Emma, Julio Andrés Zelaya? Estoy preguntando a Emma. A ver... Volver, Emita, ¿ya? Volver. Volver, estallar y ladrar. Ya, ahora usted, Andrés Zelaya. Yo. Del 13 al 15. Ya, mi está bien. Ahí dice Emma, parece que no está Andrés. Gracioso eres, ¿no? Te voy a sacar del grupo, ¿ah? ¿Eh? Ya. Cambia eso. Cambia eso. Okay, gracioso. Y encima con minúscula. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, estamos perdiendo mucho tiempo. A ver, Alonso, por favor. Ya, mira, está ahí. Alonso, fui. Estar, ir. No, a ver. Mira, iba, ir. Fui. ¿También es ir? También. O puede también ser, yo fui. Sí, sí. Excelente actor. Yo fui una profesora. Eso puede ser del verbo ser. ¿Verdad? En este caso es ser, mi amor. Iba, sí, de ir. Eso está bien. Entonces, estar, ir. Estar. Estar, muy bien. Estoy es del verbo estar, ¿no es cierto? Iba, del verbo ir, y fui, del verbo ser. ¿Ser? ¿Qué hago? ¡No, mi Dios! 16 y 17, Byron. Soy, analizar. Era. Era. Era, no, ¿de qué? A ver. Era, Katie. Era, Katie. Ser y analizar también. A ver, 18, 19 y 20, por favor, esto. Andrés Zelaya. Comprar. Rumir. Rumiar. Rumiar.
Descolgar. Ya, muy bien. Muy bien. Listo. Hasta ahí nos vamos a quedar porque quiero que completen bien. Quiero que lo completen bien. ¿Sí? Chicos, estoy observando que ustedes están presentando problemas en ubicar los verbos. Dios mío, pasado, presente, futuro. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿Ah? Tenemos que ser más ágiles en eso, ¿ya, niños? ¿Sí? No le dije más ágiles. Ahora, otra cosa, chicos. Otra cosa. ¿Dónde está David? ¿Se retiró? Ah, sí está. Ya, muy bien. Chicos, ¿ustedes cuántos son? Ahorita son 17 niños. A veces 18. No los veo a todos. Hay niños que dicen, ay, a mí no me llama. Trato de poner a todos los que yo pueda. Pero a mí solamente me llaman cuando yo no sé. Tampoco, chicos. ¿Acaso yo sé que ustedes no están con el concepto bien asimilado acá en la cabecita? Yo llamo y trato de preguntar a todos los que yo puedo. Por eso les pido a los demás que no intervengan, que no interrumpan, porque después no se puede seguir preguntando bien. Hay algunos que lo entendieron, pero esperen que todos los demás tengan la oportunidad de participar. ¿Está bien? Yo estoy tratando de darles la participación a todos los que se puedan. Hay algunos que sí, un poquito más, porque de repente digo, quiero ver. Por ejemplo, me encanta cuando Alessandra ahora, las tres veces creo que le he pedido, ¿dónde está Alessandra? Cuando no, mirando al techo. Las tres veces que le he pedido, las tres veces me ha respondido bien. ¿Y por qué le pregunto a ella? Porque antes no paraba en clases, porque antes no participaba, porque llegaba tarde, porque se retiraba. Entonces ahora yo quiero saber si ella está entendiendo bien. Y gracias a Dios está entendiendo. David, ¿qué haces? ¿Y por qué solo muestro el techo? ¿Cómo? David, ¿qué haces? Ay, David. ¿Qué hablas, David? ¿Qué hablas, hijito? Estoy comiendo. Me parece que está masticando chicle. Sí, pareciera que está masticando chicle. ¿Cómo que no son ya? Pareciera, ¿no? A todos le ha preguntado más de dos veces. ¿Y a mí? Claro, yo soy molesto por algo. Esto... Oye, a la mano. ¿Perdón? ¿Qué fue? Me parece que se molestó por algo. Está molesto. Chicos. Yo lo comprendo. Hay momentos para saber respetar y los momentos son todos. No se puede responder de esa manera. No se puede. Y tampoco se debe. Es una falta de respeto muy, muy grande responder así. Así que eso que quede bien, voy a tener que pedirle al señor de la grabación que elimine esa parte porque qué vergüenza que él salga publicado de la manera como está respondiendo, ¿verdad? Eso es horrible, ¿cierto? Así que chicos, nos estamos viendo a la siguiente hora, por favor. Todos tempranito, listos. Chao, ¿sí? Miss. Nos unimos a la siguiente hora. A la siguiente hora. Chao. Chao, Miss. Bye, bye. Chao. Hasta la próxima, Miss. Chao, Miss.